factory has grown, but its potential reaches far beyond. Now it's time to leave the known behind for a new expansion and ascend to the Space Age. Construct vast orbital platforms, the backbone of interplanetary logistics. Flying factories that destroy and collect asteroids as they travel the solar system. 4 new worlds are on the horizon. Vulcanus, a hot volcanic planet with a thick sulfuric atmosphere. Nestle new factories on plains of ash between blazing volcanic mountains and cracked wastelands. Extract molten metal from lava. Tame the planet's raw fury into the power of metallurgy. Gleba, a vibrant swampy planet of moldy lichen forests, constant rains and odd creatures. Discover exotic plants, cultivate their fruits, and pioneer new possibilities of bioengineering. Fulgora. In the day, sand blows around the mysterious remnants of a long-dead civilization. Mine the ancient ruins and recycle their tech. At night, lightning storms shatter the skies. Use this electricity to power your factory and unlock new electromagnetic advancements. Aquilo, where fighting the cold is a constant battle. Build your factory on floating icebergs. Harvest the bottomless ocean of liquid ammonia to fuel cryogenics and fusion power. Master the planets. Invent new systems. Automate everything in Factorio Space Age. Bienvenidos, soy Tonyun y volvemos a Factorio. ¿Cuánto tiempo sin decir esa frase? Factorio, edad espacial, nuevo DLC que acaba de salir después de estar unos cuantos años en pruebas. Habéis podido ver por el tráiler que, bueno, el juego va a ser complicado y va a ser interesante. Eso es lo que espero, sobre todo que sea muy interesante. Nuevo juego en el modo libre de Space Age. Nauvis, un planeta templado. Este es el que conocemos. Tiene los minerales que conocemos, hasta mineral de uranio. Un planeta templado con lagos poco profundos y bosques de árboles de madera aprovechable, abundante en agua, madera, hierro, cobre, carbón, petróleo y uranio. También hay algunas especies nativas hostiles y alguna hay así. Vulcano, un planeta volcánico caliente con montañas volcánicas, ríos de lava, llanuras de ceniza y géiseres de ácido sulfúrico. Rico en metales, la lava solo se puede cruzar mediante una vía elevada. Energía solar en el espacio 600%. Ni la más remota idea que estoy leyendo, pero mola. ¿Qué más? Gleba. Un planeta húmedo y pantanoso con ciénagas profundas, colinas serpenteantes y tierras fértiles, rico en nutrientes. El terreno pantanoso se puede cubrir con relleno. Ah, mira, puedes tapar el agua o lo que es el pantano allí. Las zonas altas dificultan la construcción de redes ferroviarias, pero son necesarias para la agricultura. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Ay, que ya veo por qué en las opciones hay un modo aranofobia, que no me sonaba de que estuviera antes. Hay bichos con patas largas, vamos a llamarlos así. A ver, Fulgora, un planeta seco y azotado por el viento con tormentas eléctricas en mesetas y océanos petrolíferos que pueden ser atravesados mediante vías elevadas. Esto de las vías elevadas lo han dado ya como 3 veces, ¿eh? Puede haber algunas ruinas. Vale. ¿Qué es esto? ¿Por qué yo tengo unas cintas llenas de caca? Bueno, no, seca. Aquilo, un páramo helado con océanos de amoníaco líquido y fumarolas de flúor. Las estructuras y cintas transportadoras se congelarán si no son calentadas mediante tuberías térmicas adyacentes u otras estructuras calientes. ¡Hola! Hay, o sea, hay congelación, petróleo crudo, solución de litio, fumarolas de flúor. En el planeta helado este tienes que luchar contra el frío. Me estoy emocionando. Semilla. No sé, yo no sé, esta mismo. Aquí la tenéis por si queréis el mismo mapa. Y ya está, y me volví a estrellar. Si es que yo soy un desastre con las naves. A mí no me deis una nave, que yo la estrello. Si es que... A ver. Pulsa A para saltar la cinemática. Bienvenido al modo libre de Factorio Space Age, edad espacial. Tu objetivo es lanzar una plataforma espacial interestelar. Tendrás que investigar tecnologías avanzadas para desbloquear el silo de cohetes y descubrir otros planetas. Empieza poco a poco, ve automatizando los procesos, construye una base de operaciones sólida y alcanza las estrellas. Protégete de las especies autóctonas, ya que puede que no aprecien tu presencia. No, me da a mí que no la van a apreciar mucho. Bueno... Uy, agua... Hierro, cobre y piedra, no mucha, la verdad. Esto es carbón, carbón... Espera, mapa. Vale, no veo bichitos. Pero bueno, hemos salido en una zona que no está mal. Tenemos el agua y los 4 minerales básicos. Aquí bastante cerca. Vale, vamos a empezar a producir aquí en el medio, supongo. Voy a intentar... No me acuerdo de las teclas. Voy a intentar guardarme la nave principal al menos, pero dentro hay balas. Dame las balas, que las voy a necesitar. Vamos a desmontar todo esto, que esto sí que es roña. Escombro pequeño. Una de las cosas que creo que han hecho es incorporar una factoriopedia o algo así, que se ve que era una web o una wiki de, no sé si de fans o algo. No sé muy bien la historia. Pero bueno, la han incorporado dentro del juego, con lo cual las máquinas, objetos y todo eso, en la ventanita esa que salen a la izquierda, aparte de tener un montón de iconos nuevos que estoy viendo ahora, eso que es, compro pequeño de nave espacial, saldrá mucha más información. Biblioteca de planos, tengo todos los planos de la partida anterior, pero bueno, de momento poco vamos a usar. Estadísticas de producción, factoriopedia, esto debe ser lo que decían, factoriopedia. Tierra densa, tierra artificial de Yumaco, tierra artificial de Yelinus, tierra artificial... máquinas, aquí hay cosas ya raras, plantas electromagnéticas, laboratorio biológico, torre de calefacción... Bueno... Es un poco spoiler quizá, hay demasiadas cosas aquí, o qué es todo esto. Combate, fluidos, un montón de fluidos más, otros... Entorno, árbol de ceniza... Árbol, bueno, baldosas, pantano, bueno, a lo mejor son del escenario, pensaba que eran de construcción. Bichitos, hay unos cuantos bichitos de más, sí, y numeritos. Bueno, ya iremos descubriendo todo esto y los logros deberían estar lo de la partida anterior. Ah, no, conseguidos 0 de 88. Bueno, he recogido unos cuantos minerales, vamos a hacer unos pocos hornos... La verdad es que no me acuerdo ya prácticamente de nada de las teclas. Vamos a hacer unas cuantas cajitas... Cintas transportadoras aún no, necesito placas y engranajes. Engranajes los puedo hacer a mano o... no lo pone ahí, pero bueno, a mano, algo así. Me he gastado todas las placas que tenía encima y las placas solo se pueden hacer en hornos de piedra. Perfecto. Y necesito esto seguro. Vale. Uy, se ha hecho de noche ya. Ya empezamos. Vamos a ver. Tú te pones aquí. ¿No tenían los taladros como un cuadro verde alrededor? No veo. Necesitas fuel, porque eres de vapor. Toma. Y vas a escupir directamente dentro de un horno. Así. Y el horno necesita... ¿cómo se quita esto ahora? Necesita más carbón también. Así. Y esto produce placas. Y las placas quiero que hagas... Bueno, de momento quiero que hagas placas. Supongo, porque no puedo hacer otra cosa. Energía de vapor. Se está haciendo sola. ¿Por qué? Fabrica 10 placas de cobre. ¿Y esto? Fabrica 50 placas de hierro. Vale, vale. Estas cosas van a ser solas. Mientras hago placas van a salir solas. Vale, vamos a dejar esto aquí haciéndose un poco. Necesito sobre todo carbón. Carboncete. Vamos a hacer una conga. Conga, conga. La conga es así. Así. Necesito otra más. A la primera hay que darle carbón para que empiece. Estamina, y se lo da esta, y estamina, y se lo da esta. Ahora se encenderá esta, ¿ves? Se enciende sola y ahora se enciende esta. Si es que es maravilloso. Necesito más cacharros de esto. Vale, ya se ha hecho el de vapor. Perfecto. Y ahora se está haciendo solo. Tengo que hacer de cobre para hacer esto. Eso solo se puede hacer en la de carbón, porque la de piedra que se pase en piedra de uno a otro, o el de hierro que se pase en hierro uno a otro, pues no sirve de nada. A ver, tú tienes 26, tú tienes 20, lo vemos ahí en el cuadro de la derecha. Velocidad de creación 1, 0,31 segundos, 0,31 mineral de hierro, 0,31 placas por segundo, contaminación 2 por minuto, he hecho 33, presión mayor que 10 kilopascales o de condiciones ambientales para no sé qué. Uf, no sé, ahí salen muchas cosas en esa ventanita. Venga, venga, va volviendo ya las neuronas del factorio. Entonces, no, tú, fuera, esta, aquí. Toma. Ole. Toma, toma. Dale caña. Fabrica objeto laboratorio. Ah, tengo que hacer un laboratorio primero. Vale. Laboratorio. No hay suficientes materiales. Engranajes, chip verdes. Ya empezamos con los chips verdes. Tranquilo, yo te lo saqué a mano. En un momento te hago unos cuantos chips verdes. ¿Qué necesito? 10 chips verdes. Vale, pues son demasiados. Dame cosas. Ya empezamos con la oscuridad. Tenemos el laboratorio, que lo vamos a poner, o sea, aquí mismo. Ahora mismo no importa, no tiene electricidad, lo sé. Vale, ya tenemos ciencia roja, ¿no? Sí, nos la dan directamente. Solo con poner el objeto nos han dado la ciencia roja. Bueno, los que no conozcáis el juego estaréis flipando. Y los que los conocéis o visteis la serie anterior en el canal también estaréis flipando. Míralo, el hombre que se mueve raro ha vuelto. ¿Por qué? Porque Tony se ha metido en esto otra vez. Es que está loco. Es verdad, estoy loco. Agüita con sus peces. Esos peces que no le hice caso en la otra serie prácticamente nunca. ¿Cómo iba esto? A ver... Ay, que las estoy fabricando. Calderas, les entraba... Vale, sale vapor hacia allí. Si yo enchufo aquí esto... Y les meto algo de carbón. Fabrican vapor. A ver, estoy tranquilo porque supongo que los bichos van a tardar un poco en venir. Espero. No he visto bichos por aquí cerca. Y estoy contaminando poquísimo. Los bichos reaccionarán a la contaminación, así que asumo que ahora no vendrán. Tan pronto, al menos. ¡Dale, dale! Los motores de vapor. Iba así. Y así. Y así. Y así. ¿Cómo iba esto? Yo colocaba una aquí y llegaba hasta aquí. Perfecto. Y ahora nos vamos con el botón puesto, clicado, y ahora va colocando el solo. Perfecto, perfecto, me voy acordando. Hola, nave, estás en todo el centro, ¿a que sí? Ah, mira, te he puesto uno en el ala, no pasa nada. Estoy llevando la civilización humana a este planeta que no ha conocido humanos, desforestándolo todo. Ahí hay que hacer espacio. La tecnología necesita lugar. Fuera, arbolitos. Fuera, fuera. A cortarlo todo, necesito bombas. Quiero bombas ya, desforestadoras. Creo que han aumentado el nivel de zoom. Yo no recordaba que mi pulga, mi personaje, sería ese tan pequeñito. Creo que sí, que el nivel de zoom ahora es bastante más bestia. Construye tu primera máquina de ensamblaje. Perfecto, ensamblaje conseguido. Máquinas, hay una regla no muy escrita, no me acuerdo si está escrita o no, pero básicamente es deja un espacio cada dos. Lo vas a necesitar. Vamos a decirlo así suavemente. Vale, esto va para acá y subimos para arriba y nos enganchamos aquí. Perfecto. En breve vamos a tener que ir a poner más máquinas de vapor. Aquí te metemos más botellitas. A ti te doy más carboncete. Ponemos más electricidad porque ya no llega. Y esto está haciendo mis plaquitas. Vale, perfecto. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. Entonces, desmontar, desmontar, por favor. Así, bracitos. Bracitos. Carboncete. Tú necesitas carbón también. Perfecto. ¿Sí? Sí. Si pongo aquí abajo, si pongo aquí molesto los hornos. He dejado muy poco espacio entre una y otra. Es que me deja poco espacio, pero por muy poco, ¿eh? Voy a arreglarlo. Vale, ahora he dejado el espacio de dos máquinas. Así que supongo que si yo hago así... Bracito. Voy a tener que poner más perforadoras seguro. A esto le falta carboncete. Esto está haciendo placas. Y este de aquí... necesitaba para hacer placas y engranajes, exacto. Entonces ponemos aquí otra y con esto... ¡Ah! Ahora me queda muy largo. ¿Podría hacer los ensambladores largos esos ya? Sí, ya puedo hacerlo. Venga. Uy, y más citas. Y el divisor... Bueno, es que necesito de todo. ¡Quiero de todo! Tengo que llevar el carbón para allá porque si no la electricidad se va a estar cortando todo el rato. Y aquí tengo que traerlo. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es unas cintitas muy bonitas. Siguiendo... Aquí. No tengo ni por asomo suficientes. Además, las he puesto todas al revés. Perfecto. Soy el mejor. ¿Verdad? El carbón tiene que venir hacia aquí. Calderitas. Hay que dejar un espacio. Porque si no, no caben las torres. Vamos a ampliar la red eléctrica al menos a 2 más. Esto daba cada uno de ellos hasta 900 kilovatios. Y estas cosas gastan 77 cada una. Y estas, bueno, y las eléctricas van a gastar más. A ver, quiero automatizar los bracitos amarillos estos. Placas de hierro, engranajes y chip verde. Aquí tengo ya automatizada la carretera, que necesita engranaje y placa de hierro. Y aquí se están acumulando. Maravilloso, dámelas. Y estos engranajes, pues también dámelos. Que siga, que siga. Entonces, llegamos a poco hierro, tenemos que meter más. Pero quiero hacer ya directamente las eléctricas. No quiero hacer más vapor, que estoy hasta las narices del carbón. No le llega ni una, mira, mira. Se pelean. Este se lo quita. Llega uno y se lo pilla el de arriba. Ahí se queda con la cara del pobre. ¿Qué necesitamos para las cosas eléctricas? ¿Dónde están los cacharritos extractores eléctricos? Perforadora eléctrica. Placas, engranajes y circuitos. Vale. Vamos a ver si hacemos esto. Generación de energía eléctrica automatizada. El carbón ya viene solo. Y tengo esto. De momento ahí dice que potencia de salida ciento y pico de 900 kilovatios. Potencia disponible 900 kilovatios. Y potencia de salida asumo que es lo que estoy gastando ahora mismo, que son 160 kilovatios, que es nada y menos. Entonces, he metido... Torreta ametralladora investigada. Van a empezar a atacar los bichos en breve, supongo. Así que vamos a empezar a hacer alguna cosilla de estas. ¿Puedo? Placas de hierro. Balas. La armadura no me la había hecho. Ah, se ha puesto sola. Vale, perfecto. Pues en breve hay que empezar a hacer balas y armadura. No, y torretas, porque no creo que tarden mucho. Por aquí ya he puesto 4 taladradoras eléctricas, sacando carbón a lo loco. De momento está todo para la electricidad. Por aquí esta sigue a vapor ahí, la pobrecita, sacando piedra. Ahora cuando fabriquemos o cuando lleguemos a los muros ya empezará a darle utilidad. Aquí hay 4 eléctricas también de para sacar hierro. Sacan a 0,5 por segundo y las de vapor sacaban a 0,3. Vale, y aquí se están haciendo las cintas, engranajes, que los medio uso. Voy cogiendo así de vez en cuando. Estas para mí, para coger placas. Aquí se están haciendo engranajes que van a hacer bracitos, que se están guardando aquí. Dame bracitos. Aquí se están haciendo un montón de chips. Perfecto. Dame chips. Aquí está haciendo ciencia roja, que necesita solo placas de cobre, que se están haciendo aquí, y engranajes de arriba. Y la ciencia y sale directamente al laboratorio, para que la investigación no pare. Y las roscas estas que se usan para chips, que están funcionando bastante bien. Esta parte de aquí ya está automatizada. He puesto lo de las luces porque... Ah, ¿puedo hacerlas ya? Sí, vamos a hacer luces porque yo mismo no veo una leche. ¿Cuánto gasta esto? 5 kilovatios. Gasta bastante, pero bueno, son un par de estos de vapor más y ya está, no pasa nada. Las ponemos. Vosotros y yo lo agradeceremos todos, porque yo también me estoy quedando aquí. Oh, ahí está, medio cegato ya. Perfecto, aunque sea un poco. No hace falta que pongamos muchas, pero pues sí, a ver un poco. Por aquí... Bueno, aquí en los taladretes. Iluminan bastante, ¿eh? No sé si lo han mejorado o no esto. Yo no recuerdo una luz de este iluminar a todo eso. Tenía que poner luces por todos lados. Está guay que iluminen. Si lo han hecho que iluminen más, está guay. Porque mi recuerdo es que estas lucecitas poner 10.000. O sea, si yo pongo unas de estas y me ilumina toda esta zona, está de coña. Maravilloso. Entonces he hecho demasiadas luces. Bueno, no pasa nada. Que no nos quedemos a oscuras. Toma luz. No, estate quieto, que esto gasta electricidad. He estado mirando los planos y no tengo... Son todos demasiado avanzados. O sea, bueno, avanzados o cosas que ahora mismo los muros estos, que necesitan un montonazo de muros, o cintas rojas, o trenes, o los las plataformas de cohete que probamos al final. Estas sí que las descargué de internet. Este es el que ganó. Este es el que tenía lucecitas, música, una banda sonora. Este fue un buen final de serie. Fue divertido. Paneles solares a saco. Los balanceadores, pero de cinta roja. Estos hay que guardarlos. Un montón de cintas de tren. Opod, supply chain. Estos son... la estación minera aquella que montamos también, otra que hicimos de test. Buah, es que todo esto es demasiado avanzado. No me hice planos, no me hice copias, o no hice los planos en sí, hornos eléctricos, de las tiendas, de los supermercados que llamaba yo. Ahora mismo esto, de fabricar estas piezas básicas, yo me hice... pues, le di bastantes vueltas. Y al final conseguí hacer algo que más o menos estaba contento. Voy a tener que cargar la otra partida y hacerme planos de esos, porque ahora mismo me gustaría usarlos. Tú, piedra, vamos a ver. Ya tengo los muros, supongo, ¿no? Sí. Necesita ladrillaco. Y el ladrillaco sale de... hornos. Más cobre. Vale. Hay más cobre, más carbón. Entonces, ¿esto qué es? ¿Hay carbón aquí en el suelo? ¿Por qué hay carbón en el suelo? ¿Ya? Vale. Taladros eléctricos. Vamos a poner 2 de momento. Ah, aquí está sacando hierro. Quieto. A ver, esto saca hierro. Aquí no saca hierro. Así. Y unas cintitas para acá. Vale, entonces por aquí la fabricación esa la haces en hornos. Así que con... de momento con... iba a decir con 2 y tengo 1, como siempre. Venga, fabricando. Échala por hornos. Esto, bracitos... una cosa eléctrica, más coso eléctrico, aquí, ¿te toca? Sí, creo que sí. Aquí, y conectar la electricidad, aquí, le metemos un poco de carbón, y ahora le llegará la piedra, y guardaremos de momento una. Ah, ya por Dios. Estas torres son lo peor, ¿eh? Aquí. Estos ya son ladrillos. Vale, entonces me gustaría poder... exacto, un brazo lo cogí y se lo daba al otro. Vale, lo metemos la producción de los dos aquí. Mira qué guapo. Si es que cuando uno ya empieza a aplicar las neuronas, ya estoy... mis neuronas factoriales están ya... están apareciendo, están apareciendo. A ver, muros, muros, muros. Son 5 ladrillacos en el constructor, supongo. Tú vas a fabricar balas. Toma balas. Y me las guardas, como siempre, en una cajita, por favor. Y venga, electricidad para todos. Aquí. Perfecto, esos son balas. Y necesitaría un radar, que creo que lo he desbloqueado, lo estoy desbloqueando. Porque es que no veo nada, tengo muy poco mapa desbloqueado. Necesito radares, que estoy intranquilo con los bichos. No hay señales de bichos y estoy contaminando un montón y no me lo creo. Sí, sí, han hecho esto más grande. Yo no recuerdo ver mi pulgoso aquí tan pequeñito. Es enano, míralo. Vamos bien. Vamos a ver. Habría que organizar esto. De momento estamos haciendo para tener materiales. Habría que hacer tuberías también. Los postes necesitan madera. Tenemos ya los insertadores rápidos, guay. Carreteras subterráneas habría que hacerlas también, pero para eso habría que hacer otra línea de hierro, para no liarla ahora, porque necesito esto. Los chips verdes, las roscas, la ciencia roja, todo esto está automatizado. Las balas también. Sí, pues aparte de estos 2 de logística y estos 2 también de logística, y las tuberías y luces y esto que aún no. Y las cajas. Bueno, podría empezar a automatizar las máquinas, pero... tuberías y hornos, no, esto no. El taladro eléctrico, este podría automatizarlo aquí, supongo. Uf, un poco difícil hacerlo ahí ahora mismo. Tal como está distribuido, este es el problema. De momento estamos acumulando, pero es que ahora aquí casi casi vale más la pena estirar las 2 y empezar a hacer otra vez, aunque repitas esto, para hacer lo siguiente, como los taladros eléctricos y las máquinas de ensamblaje. Son las 2 que me interesan ahora mismo. Bueno, automatización de máquinas de... taladros eléctricos, leche, perforadoras eléctricas, hecha. Alambre de cobre, chip verde, engranajes, plaquitas, bajan para aquí, se meten para los chips y para esto y los almacena aquí. Perfecto. No es, a ver, no es perfecto, pero está bien. Entonces, es exactamente el mismo montaje porque utiliza los mismos materiales. Voy a copiar hasta las torres. Para esto. Estoy en medio. Así es que sí, siempre estoy en medio. A ver, así. Perfecto. Y ahora simplemente es poner. Ah, necesito palos. Que nunca consigo ponerlos. Siempre están al contrario de lo que dice el diagrama o el holograma. El toque es poderoso en estos juegos. Pero tenéis que aprender a ignorar el toque. El toque es imaginación vuestra. Bueno, a ver, hay enfermedades, ¿no? Pero la mayoría de los que decimos, oye, el toque, por suerte no tenemos la enfermedad. Y aquí tengo mis bonitas ensambladoras. Perfecto. Y aquí mis bonitos taladros. Maravilloso. A ver, vamos a seguir recogiendo. Y aquí tengo mis bonitos brazos. Un stack entero. Los chips, pues la verdad es que ahora mismo con esos 83 tengo de sobra. Unas bonitas carreteras. Aquí ya tengo 2 stacks y medio, paso. Y las balas, sí. Necesito balas. Necesito balas. He puesto una torreta. No llegamos. Hablando de eso, ya se ha desbloqueado el radar. Así que radar. Fabricar, por favor. Perfecto. ¿Esto cuánto hacía? Ahí no te lo dice. Ah, te lo dice en el minimapa. Vale, vamos a poner uno aquí al lado de la generación eléctrica. Que es donde más van a atacar, es donde más estoy contaminando ahora mismo. ¡Hala! ¿Cómo he pasado por aquí en medio? A ver, aquí está la tubería. Uy, antes no se podía pasar por aquí porque estas dos están conectadas entre sí cuando las pones juntas y esto también. Yo juraría que no se podía pasar por ahí, ¿eh? Y el radar. Y el radar nos abre un trozo de mapa. Perfecto. Vale, pues no veo puntos rojos. ¿Dónde estáis, bichos? No es que os eche de menos, pero bueno. Me extraña que no estéis... Es que veo muy poco... Sí que tengo la sensación de que estoy... Que veo poquísimo mapa. Vale, pues aquí no hay. Vamos a poner otro en la zona minera. Sigo sin ver puntos verdes, puntos rojos que diga. Mira, desbloqueando mapa poco a poco, por aquí por los bordes. Mira, una mena de hierro de 4 millones. Comparado con esta que tiene 500.000, esto es de ricos. No hay más... Ah, sí, aquí... No, no, no es una mena. No hay muchos minerales alrededor, ¿eh? Ah, sí, mira, aquí, carbón. Están un poco separaditos, pero bueno, no está mal, no está mal. Vamos avanzando, o sea, no ha sido el despegue estelar, no ha sido esto ir súper rápido, pero bueno, tampoco lo buscaba. Quiero jugar de tranquis, pero sin pausa. Entonces, ahora lo ideal sería aumentar bastante la ciencia, para poder ir desbloqueando todo esto. Y además ahora nos viene la ciencia verde también, porque esto está desbloqueándose a una velocidad muy lenta con un solo laboratorio. Y la verdad es que salida completa, Tiche te está acumulando. Un segundito. Un segundito. A ver, tú, deja. Toch, quietos, quietos. Dejad de tirar cosas. Por aquí en medio. A ver, uno aquí arriba. Y otro aquí. Tú llegas aquí. Si quito esto, sí, ¿no? Pero si yo hago así, sí. Si yo hago así, sí. Le doy algo de electricidad. Me da pena. Así, por ejemplo. Ahora. Y tú necesitabas esto. Vale, yo creo que esto produce ciencia roja más rápido de lo que le gasta esto. Así ha empezado Factorio Edad Espacial, temporada 2, en el canal de Tonyun. Mira mis muritos aquí. Sigue haciendo muros. Voy a llevarme 100. Oh, que sea eléctrico, no tengo que poner carbón. Me alegra, quiero los hornos ya. Perfecto. Seguiremos, como os he dicho, a buen ritmo. Vamos a ir más rápido. Haremos uso de blueprints sin exagerar. Al menos los blueprints que hice yo en la anterior partida sí me permitiría usarlos para ir más rápido. No voy a cogerlo todo porque si no, para eso no juego. Ya para eso cojo la partida anterior, cojo todo blueprints, me hago una mega base así en 4 clics y ya estaría. Y estaríamos ya en la era espacial, pero nos perderíamos todo lo que hay por en medio. Quiero ver la nueva progresión que han incluido, los nuevos objetos, nuevas cosas y a ver cómo avanza esto. Pero como os he dicho... Va a ser una partidita entre medio novato, porque Ya, aunque parezca mentira, no me acuerdo de muchas cosas. No sé por qué hay carbón por todos lados. Y medio rápido, porque tampoco quiero estar 200 capítulos, ni 50 siquiera. Hay que finiquitar rápido, creo, espero. Decidme qué os está pareciendo, decidme si queréis ver la temporada 2 de esta serie del Space Age, de la edad espacial, y qué ritmo queréis que mantenga. Ya os digo que si queréis aprender Factorio o juegos de automatización y factorías, porque Factorio para mí es el mejor hasta ahora, Satisfactory es muy bueno en lo suyo, que es automatización y factorías también, pero lo hace de una forma muy diferente. Es mucho más fácil entrar en Satisfactory que en Factorio, por decirlo así, más amigable. Factorio es mucho mejor a nivel de automatización, a mecánicas y cosas que se pueden hacer. Es una locura. Satisfactory está en pañales comparado con Factorio en ese sentido, pero no deja de ser muy bueno también. O sea, Satisfactory tenemos la serie a medias y pienso terminarla porque del vicio también es grande. Decidme qué os está pareciendo, qué queréis, cómo lo queréis y si lo queréis. Gracias por estar aquí, nos vemos pronto. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, que es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.